Gracias te damos, Señor, por la bondad que de ti recibimos, por la oportunidad que nos da de estar en tu casa y por el tiempo que nos permite, Señor, poder postrarnos y adorarte. Gracias te damos, Señor, porque podemos reflexionar en torno a tu palabra, descubrir tu propósito y tu voluntad para con nosotros a través de ella y disponernos, Señor, para convertirnos en hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos. Felicitamos a la niñez de nuestra iglesia por toda esa expresión linda y hermosa que nos han regalado en la mañana de hoy. Y le invitamos para que esta noche usted pueda llegar al templo y pueda disfrutar de una experiencia linda, un concierto musical que estará presentado por una de las jóvenes que en este momento se está escuchando mucho a través de la radio cristiana. Ella va a estar con nosotros, Joanis, y nos va a deleitar con hermosas expresiones de adoración y de culto al Señor. Les invito para que vaya conmigo. El día de hoy nos fuerza, nos obliga a considerar un tema que tenga que ver con la mujer. Y les invito para que vaya conmigo a Proverbios capítulo 31 y versículo 30. Proverbios 31 y versículo 30. Y leemos la Sagrada Escritura a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Permítame leerlo. Yo creo que en medio de una sociedad que empuja hacia lo contrario, me parece que es digno poder mirar este pasaje bíblico y reafirmarnos en él. El encanto es engañoso y la hermosura es pasajera. La mujer que teme a Jehová, esa debe ser alabada. Desde luego que hoy no estamos celebrando el Día de la Mujer. Eso se hace en el mes de marzo. Ni tampoco estamos celebrando el Día de la Gestación. No es un culto a la gestación lo que estamos celebrando en el día de hoy. Lo que celebramos es el Día de las Madres. Esto porque en dicha celebración pretendemos reconocer aquella que desde sus entrañas ha concebido para dar a luz y formar a un ser humano digno, y aquella que sin darlo a luz ha realizado el mismo objetivo. Por esa razón no estamos celebrando el día de la gestación, porque a fin de cuentas hay madres que paren y hay madres que crían. Y me parece que en un día como hoy sería totalmente injusto reconocer y celebrar solo a las madres que paren. Celebramos a las dos. Yo conozco cantidad de mujeres que no tuvieron la oportunidad
de tener en su vientre a una criatura, pero se condujeron en la crianza y en la educación a una altura sin par. Como también conozco a otras que parieron, y fue como un canto al olvido el dolor de su experiencia de parir. Por lo tanto, celebrar hoy el Día de las Madres nos obliga a incluirlas a ambas. Para esta celebración, desde luego hemos escogido el libro de Proverbios, porque la mujer es el símbolo que determina el verdadero significado del libro de Proverbios. El libro de Proverbios no es producto de un solo autor. Es imposible que un solo autor produjera tantos proverbios, tantas anécdotas, tantas enseñanzas, tantas conceptualizaciones de vida. Esto es más bien una colección que tal vez estaba grabada y guardada en el corazón del pueblo hebreo de antes del post-exilio babilónico. Lo único es que después del exilio babilónico, entonces se dieron a la tarea de poderlo escribir, de poderlo presentar y de hacer una colección extraordinaria. Lo que llama la atención es que se escogió a la mujer como el símbolo. Y me gustaría que usted pueda estar bien pendiente a lo que yo les voy a decir del libro de Proverbios, porque yo estoy seguro que ya algunos se han inquietado un poco al decir que es imposible que una sola persona lo haya escrito como tradicionalmente creemos, ¿verdad? Que Salomón escribió el libro de Proverbios. Yo creo que Salomón pudo tal vez muy bien en su jeta ayudar a la estructuración, pero escribir el libro de Proverbios es una tarea no de una sola cabecita, es la tarea de muchas cabecitas, de mucha gente que aprendió la sabiduría en el camino, aprendieron la sabiduría en el proceso de la vida y la vivieron precisamente para que lo que ellos conocieron por vivencia propia, nosotros lo podamos conocer por el consejo. Hay cinco figuras femeninas que interactúan en el libro de Proverbios. Por eso les digo que este libro escogió a la mujer como el símbolo para determinar su verdadero significado. Y presenta cinco figuras femeninas que interactúan en Proverbios. Esto es la sabiduría, una figura femenina. La necedad, una figura femenina. La mujer fuerte, la mujer capaz y la mujer extranjera. Tanto sabiduría como la mujer extranjera salen a las calles, a los mercados, a las puertas de la ciudad e invitan a los que deseen ir hasta sus casas. Cuando usted lee el libro de los Proverbios, encontrará que la sabiduría sale a las calles a interactuar con los seres humanos y los invita, le hace una invitación: ven para que conozcas, para que sepas, para que entiendas, para que puedas inferir, para que puedas analizar, para que puedas descubrir. Por el otro lado también sale la mujer extranjera a las calles, pero sale a las calles para invitar también a su casa aquellos que tal vez viven como incautos en la vida y caen en las trampas de manera mucho, mucho más fácil. La mujer fuerte, dentro del libro de los Proverbios, está al frente de una importante empresa. Ella compra, ella vende, ella confecciona alimentos, ella confecciona ropa.
se preocupa del pobre y del necesitado. Su enseñanza conduce a la solidaridad. Y desde luego, en el libro de Proverbios, esta es la mujer que representa la esencia de la sabiduría. Es digna del fruto de sus manos, tal y como concluye el poema. Un dato interesante es que estas representaciones simbólicas, presentadas en figuras femeninas, son tomadas como resultado de la actividad de las mujeres del exilio o del periodo post-exílico. Y esto es interesante porque nosotros estamos frente a una cultura totalmente machista. Estamos al frente de una cultura totalmente patriarcal. Y es interesante cómo en el consenso de muchas mentes, en el consenso de muchos pensamientos, el libro de Proverbios se decide presentarse desde el punto de vista de la figura de la mujer. El capítulo 31 de Proverbios presenta la figura de la mujer sabia en dos escenas. La primera de ellas es una madre consejera de reyes. En la segunda es una mujer fuerte y capaz que administra y mantiene su hogar y a todos los que viven en él. Desde luego, me gustaría con ustedes hacer un poquito de entrenamiento de lectura y de análisis para ver precisamente la figura de la mujer sabia en estos dos escenarios, en el escenario de la madre consejera que aconseja nada más y nada menos que a la figura más alta de aquel periodo, que es a la figura del rey. Y luego vamos a ver a la mujer fuerte, a la mujer capaz, a la mujer administradora, aquella que mantiene su hogar y a todos los que viven en él. Desde luego, hay mucha belleza en el libro de Proverbios, pero una de las cosas que más admira, y yo lo quiero volver de nuevo a subrayar, es que el libro de Proverbios se da en el contexto de una sociedad machista y dentro del contexto de una sociedad patriarcal. Y cuando se ha hecho este tipo de trabajo, donde la mujer es el símbolo de la sabiduría, me parece que esa expresión, tú sobrepasas a todas, debió haberse dicho, tú sobrepasas a todos. A todos y a todas. Ahora, les voy a invitar a que vea conmigo Proverbios capítulo 31, del verso 1, Proverbios 31, del verso 1 al verso 9. Y mire lo interesante de esta historia. Proverbios 31, del verso 1 al verso 9. Dice la Escritura: los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. Es interesante que aquí en estos versos Lemuel va a rememorar, va a traer al escenario lo que él aprendió de su madre. Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes olen miel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor
a los que están por morir, y vino a los amargados. Que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Desde luego, lo próximo que viene es lo que dice el epílogo del acróstico a la mujer ejemplar. Y aparece ahí el término de Aleph, que probablemente haya sido el responsable de ese otro trozo de que lo vamos a discutir ya mismo. Es interesante que la literatura sapiencial, a la que pertenece obviamente el libro de Proverbios, se recrea en las paradojas. Es decir, al principio advierte de cuidarse de la mujer extraña, ¿verdad? Y luego de ello nos remite a una mujer extranjera que es reina. Una reina que es madre de un rey, al que ella denomina el hijo de sus entrañas, y desde luego a quien se identifica por su nombre, Lemuel. Como esto es un poema, no necesariamente tenemos que partir de la premisa que Lemuel fue un personaje real, un personaje que existió. Es meramente un poema. Y desde ese punto de vista, me parece que este poema tiene más de una implicación. Y algunos en el campo del estudio teológico plantean que este poema pudiera implicar que aquí está hablando la sabiduría infinita de Dios con Dios mismo, que es como su madre. No sé si usted me está entendiendo bien. O sea, la implicación del poema no necesariamente tiene que ser el diálogo de una mamá con su hijo, que es rey, porque a fin de cuentas es un poema. Y desde luego no necesariamente los personajes del poema hayan tenido que ser reales. Por lo tanto, al lector le invita, le permite llegar a conclusiones diversas, entre ellas que este poema pudiera implicar que aquí está hablando la sabiduría infinita de Dios con Dios mismo, a quien reconoce como su madre. Lo que esto quiere decir todavía es mucho más alto, es mucho más excelso, es mucho más maravilloso. Porque los que están escribiendo en el tiempo que están escribiendo, y es importante que mantengamos claro el contexto histórico, ¿no? En el tiempo, en un tiempo patriarcal, en un tiempo machista, los que están escribiendo admiten bajo esa implicación, admiten que la sabiduría de Dios tiene un rostro femenino, que la sabiduría de Dios puede figurarse desde una perspectiva femenina, que la sabiduría de Dios puede presentarse como una consejera que es madre, que está en su interior y que a fin de cuentas es un diálogo de Dios consigo mismo. Lo único que la sabiduría infinita de Dios está representada aquí en una mujer que es madre. Y usted dirá, ¿de dónde pueden estos individuos sacar esa concepción? Pues mire, ¿de dónde la saca? Porque el término Lemuel significa es Dios. Y como el término Lemuel significa es Dios, pues desde luego la implicación que puede darse, yo no pretendo dar un estudio bíblico hoy, pero a mí me parece que esto es interesante, un día como hoy, que lo aprendamos de las Sagradas Escrituras. La implicación que puede darse es que si el término Lemuel significa es Dios, pues entonces la conversación es de Dios con su madre. Pero desde el punto de vista teológico, ¿verdad? Dios no tiene madre. Por lo tanto, la sabiduría que está figurada aquí
y está representada en una madre, quiere indicar entonces que es la misma sabiduría de Dios quien está dialogando. Lo que hace extraordinario el pasaje bíblico es que el hecho de que en una era patriarcal, machista, haya gente que estuviera pensando en que la mejor forma de figurar la sabiduría es convirtiéndola en una mujer madre. Ahora, por el otro lado, mire lo interesante, el rey acepta su consejo. El rey Lemuel acepta su consejo porque respeta la sabiduría de su madre, que es su propia realidad interna y eterna. Es el rey, pero ella forma parte del concepto más trascendente de mujer como sabiduría personificada. ¿Y qué son los consejos que recibe Lemuel? Pues mire los consejos que recibe Lemuel. Son los consejos propios que se le puede ofrecer a un rey. Y que obviamente en este caso son los consejos que van a partir de una madre. ¿Por qué razón son los consejos propios? Porque a fin de cuentas lo que es importante aquí es que la conducta de Lemuel como rey sea una conducta de solidaridad, sea una conducta de respeto, sea una conducta de dignidad, sea una conducta donde su vida solidaria esté identificada con el pobre, con el necesitado, con la persona que está en dolor, con la persona que está en sufrimiento. Y para poderse lograr, para poderlo alcanzar, entonces su madre le da el siguiente consejo: no gastes todas tus fuerzas con las mujeres. No gastes todas tus fuerzas con las mujeres. Es señal del justo balance. En los proverbios, una de las cosas que siempre se plantea es que todo tiene su tiempo. Y todo debe estar en su punto real, en su punto pertinente. Es la invitación al equilibrio de la vida. Es la invitación al equilibrio de la conducta. ¿Cuánta gente hoy no se lamentan dolorosamente por los errores del pasado? Como consecuencia de no haber tenido una vida de equilibrio. ¿Cuántas cosas se afectan en el futuro y en el presente como resultado de las malas decisiones que hemos tomado en nuestro pasado? Cuando tomamos malas decisiones en nuestro pasado, desde luego, corremos el riesgo de afectar nuestro presente y corremos el riesgo de afectar nuestro futuro. Por lo tanto, el consejo de esta madre a su hijo Lemuel es que haga un justo balance de la vida. En otras palabras, esta mujer le está diciendo, como la expresión de nuestro jíbaro que dice: no pongas todos los huevos en una sola canasta. Por el otro lado, le está diciendo que no se entregue a bebidas fuertes, que no se entregue a bebidas embriagantes, que le hagan olvidarse de defender a los desamparados, que no saben o no pueden defenderse. Es la invitación a una experiencia de vida emocional en todo su juicio, para que de esta manera podamos obrar en aquello que nos compete de manera y de forma efectiva, que juzgue adecuadamente y que defienda los derechos de los pobres y de los desamparados. Es una mujer que está invitando a su hijo a la cabalidad, actuar en la prudencia,
actuar en la sabiduría, actuar en la solidaridad para aquellos a quienes debe gobernar. Desde luego, en el mundo antiguo hebreo, el uso de una copa de licor no era inmoral. Lo que era inmoral era la borrachera, era el embriagarse, era señal de insensatez, era señal de poca hombría, era señal de conducta depravada, era señal llana y sencillamente de alguien que corría riesgo él mismo y hacía que los que estaban en su entorno corrieran riesgo. Nada más cierto como entender que todavía al día de hoy sigue siendo lo mismo. Sigue siendo la misma situación. Pero vamos a lo que nos compete. Versículo 10 al versículo 31. Versículo 10 al versículo 31. Proverbios 31, 10 al 31. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Esos nombrecitos que usted ve por ahí, Eliab, Gimel, es obviamente lo que le di al principio, es esa concepción que se entiende que son expresiones que fueron utilizadas en la antigüedad y que se fueron elaborando dentro del documento. Así que, y yo lo dije y no lo dije con la intención de entrar en mucho detalle, pero al poner la Biblia ya salen ahí. Dice, ella es fuente de bien, no de mal. Todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tarea a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios y no se apaga su lámpara en la noche. Con su mano sostiene el huso y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar, confecciona ropa de lino y las vende, provee cinturones a los comerciantes, se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar y el pan que come no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Yo no sé
cuantos de ustedes en esta mañana, leyendo estos pasajes bíblicos, identifican a su mamá con estos roles, con estos desempeños, con estas funciones. Aquí volvemos de nuevo al poema.